Acabo de escuchar una puerta. ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! Se llama Fasmofobia, ¿vale? Fasmofobia. Lo tenéis en Steam a 12 euros, ¿vale? Porque trata de... Somos, digamos, lo que viene siendo un cazafantasmas de la vida real, que vas a casas para controlar temperaturas, buscar psicofonías, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues lo mismo, pero hasta 4 jugadores, ¿vale? Y lo bueno que tiene este juego es que cuando jugáis con alguien más, el Discord lo podéis quitar porque dentro del juego podéis hablar con el otro, ¿vale? Está hasta por radio o por... hablando así normal, ¿vale? Voy a darle al entrenamiento, ¿vale? No quiero jugar. No quiero jugar, quiero entrenar, ¿vale? Quiero entrenar, despacito, ¿vale? Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos. Mira, mando no hace falta. Vamos a calmarnos. Tren del... Yo es que flipo. Tren del hype. Tren del hype. ¡Coño, ya! ¡Hostia! Vale, mira. La cordura de tu personaje, ¿sabes? Que si baja la cordura, pues ves visiones, ¿vale? O sea, que puede ser que veas hasta el de esto. La efectividad de no sé qué. Los sensores de sonido, lo que es la casa, digamos. Está todo, digamos, en la... Empiezas en un tráiler. Aquí te armas de cosas, de linterna, cámara, sensores, tal, ¿vale? Libro que hasta escribe y tal, ¿vale? Y bueno, y aquí te pone el objetivo, ¿vale? Lo bueno es que está en castellano. Para los que no sepan inglés, pues mejor, ¿vale? Objetivo de entrar... No sé por qué estoy diciendo vale todo el rato. Hemos encontrado un fantasma pacífico con el que puedes entrenar sus habilidades de cazafantasmas. Hemos localizado el fantasma por ti. Se encuentra en la kitchen, ¿vale? Ahí está mal traducido, pero bueno, se entiende, ¿vale? En la kitchen. Entre y lea la diapositiva que le hemos preparado en la televisión. Buena suerte, ¿eh? Me cago en tu puta madre, buena suerte, ¿vale? Vale, de por sí sé que esto se puede abrir así. Y para entrar en la casa necesitas la llave que hay aquí, ¿vale? Ahora podemos ir. No voy a coger nada porque dentro... Hijos de puta. O sea, espera. Está muy alto el juego, perdonen ustedes. Está muy alto el juego, ¿vale? Vale. Tengo que arrastrar el ratón, ¿vale? Así mejor, ¿vale? Tengo que arrastrar el ratón para abrir la puerta, ¿sabes? Cuidado. Hombre, menos mal. Vale, me ha dicho la televisión, ¿no? Bienvenido a la guía de entrenamiento para cazafantasmas. Esta guía te mostrará cómo llegar a ser un profesional cazando fantasmas. Utiliza el mando de la televisión para pasar a la siguiente diapositiva, vale. Mierda. Creo que lo he dado dos veces, pero bueno. Una vez comienza la investigación, tienes 5 minutos antes de que el fantasma se enfade y merme tu cordura rápidamente. La cordura es importante aquí, ¿eh? Usa este tiempo sabiamente para colocar equipamiento y encontrar al fantasma. Esta vez no tendrás que preocupar por el tiempo. Vale. Coloque una cámara de vídeo en la habitación del fantasma. Vuelve al camión y observa desde el monitor CCTV Closed Circuit Television, ¿no? En busca de algunos orbes. Orbes, vale. Si encuentras uno, apúntalo con una prueba en la última página del diario. Si no encuentras ninguno, prosigue con... Prosigue con tu investigación, ¿vale? Por cierto, en este juego así es caminar y así es correr. Así que... ¿Vale? Vale. Tengo que coger una cámara, ¿vale? Cojo una cámara. Me he dicho cámara, ¿no? ¿Esto qué? Esto es la cámara. Imagino que sí, ¿no? Con vuestra puta madre.
Ojo, 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 ¿eh? Vale. Por favor, estoy jugando, ¿vale? ¡No gastéis! ¡No gastéis! Si está la full cam, no gastéis. Tengo que hacer algo, tío, con eso. Es que no, no gastéis. ¿Veis la full cam? Si veis esto, no gastéis, porque es que gastarla. Por eso he puesto 100 pavos, ¿sabes? 100 puntos, 100... 100 pepes, ¿vale? Son pepes el dinero. Tengo que ir a la... Son pepegas. A ver. ¿Cómo diciendo? Vale. Tu puta madre. Acabo de escuchar una puerta. Hijo de la gran puta. Hijo de puta. Es que no sabía, tío. Puta, es una madre mierda. Que no puedo jugar a esto, tío. No puedo jugar a esto, tío. ¿Qué escucha la puerta? Que estoy escuchando pasos, loco. Que estoy escuchando pasos, por favor. Por favor. A ver, ¿dónde voy a dejar esto? ¿Cómo se deja? Hostia, ¿cómo se deja esto? Me cago en mi puta vida. ¿Cómo se...? No. ¿Cómo se deja esto, tío? Dios, ¿para qué he hecho esto? ¿Para qué me he metido aquí? A ver, voy a dejar... ¿Cómo? Loco. Loco. Loco, que... Hijo de puta. La habitación huele a caca. Desgraciado. ¿Cómo se coloca, tío? Me cago en mi puta vida. Me tenía que haber leído la mierda esa, tío. ¿Cómo pongo la cámara aquí, tío? Ah, vale. Así le doy vuelta. Estoy escuchando algo. No quiero saber. No, por favor. No quiero saber. No, tío, no. ¿Cómo se colocan las cosas, tío? Hijos de puta. Hijos de puta. Que no, tío, que había una manera, tío. Que hay una manera de colocar las cosas, tío. Pero que soy subnormal y no lo he visto, tío. Que no. Que hay algo detrás, tío. Que no. Coño. Dame cambiar la cámara. Cambiar la cámara, tío. Por favor. Por favor. Ah, la F. Grande. Vale, ¿qué pone aquí? Vale, tengo que ver orbes, ¿no? Hijos de puta. Ay, la he dejado apagada. Es verdad, tío, tío. Pero qué puto retrasado de mierda. Puto retrasado. No. A ver, la F, vale. Está encendida. Hijo de puta. Ojo. Se puede ver. Se puede ver lo que es la cocina, ¿vale? Me ha dicho que tengo que encontrar orbes. Ha habido algo ahí. Ojo, la cordura. Menos mal. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué ha dicho? No, la J. Aquí. Prueba encontrada. Orbes. Vale. Ok. Vale, he hecho eso, ¿vale? Vale. Hijos de puta. Es que lo veo venir. Agarra el libro de escritura fantasmal. Joder. Colócalo dentro de la habitación del fantasma. Observa si el fantasma escribe en él y regístralo con una prueba en el diario. Si no sucede nada,
Continúa con tu investigación. Sí, hijo de puta, hijo de puta. Digo, un calvo ahí, un calvo ahí. Hijo de puta. Hijo de puta. Uf. ¿Qué tengo que coger? Libro. Vale, perdón. Estoy en ello. ¿Cómo cojo el libro, tío? Ahora. Hijo de puta. Ay, que no he encendido la luz. Vale, ha dicho la cocina, entonces el libro lo puedo dejar aquí, ¿no? Vale, a ver si pone algo. Se ha movido un puto plato. ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! Ay, tío. Ah, que se acaba de abrir algo. Ah, espérate. Se ha movido el plato, vale, no escribe nada, ¿no? El fantasma no escribe nada, así que volvamos. Continuamos, ¿vale? Paso 3. Agarra la Spirit Box ubicada en el camión, entra a la habitación del fantasma, apaga las luces y haz preguntas como ¿dónde estás? O ¿cuántos años tienes? A ver, la Spirit Box creo que era esta mierda. Sí, es esta. No. ¿Sí, no? Sí, porque es lo único que veo. Esto. Es una radio. Hay que hablar. Vale, espera. Hay un plato en el suelo. Hijos de puta. Hostia, espera. Vale, ahora ha encendido. Vale, apago las luces, ha dicho, ¿no? Apago las luces. No sé si me escucha. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Ha dicho cerca. ¿Cuántos años tienes? ¡Vuestra puta madre! Hostia, tío, hijos de la... ¿Cuántos años tienes? Vale, lo que tú veas, amigo. Ah, vale. Adult, es verdad, tienes razón. Eres adulto, ¿no? Vale, espera, vamos a hacer. ¿Tienes COVID? ¿Te pones mascarilla? Adult, sí. Vale, ya lo sé, que eres adulto, pero... ¿Te pones mascarilla? Vale, lo que tú veas, colega. Vale. Escucha, que es pacífico, me han dicho que es pacífico. Es el entrenamiento, ¿vale? Si la habitación está fría, verás vaho salir de tu boca. Anótalo como una prueba. Espera, que no he probado Spirit Box. Spirit Box es decir que habla. Si la habitación está fría, verás vaho salir de tu boca. Anótalo como una prueba en el diario. Si no haces nada, pero sí. No. No he visto vaho salir de mi boca, tío. He visto el corazón salirme de mi boca cuando me hacéis esa puta mierda, pero por lo demás, no. No pasa nada, ¿vale? Agarra la linterna ultravioleta ubicada en el camión. Comprueba todas las puertas, ventanas e interruptores de luz en busca de huellas dactilares. En caso de encontrarlas, apúntalo en el diario. Si no hay, continúa con la investigación. Vale, pues vamos al camión. Cogemos la linternita. Esta, ultravioleta, ¿no? ¿Cómo se enciende, loco? Ah, vale, clic derecho. Despacito, por favor. Ha dicho interruptores. Interruptores. Las puertas. No hay nada.
aquí. Espera, 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 espera. Enciendo las luces, enciendo las putas luces. No hay nada, 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 crack, no hay nada. En la puerta tampoco. Aquí no hay nada. Acaba de haber un rayo. Vale, por favor, vale, basta ya, hijos de puta, que... Agarra el medidor MF ubicado en el camión, escanea todos los objetos con los que hay interior del fantasma. Si le toca registrar la lectura de MF de nivel... ¡Nivel 5! Esto, ¿no? Es esto. Nivel 5. Nivel 5. ¿Por qué dice nivel 5? A ver. No pasa nada, 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 no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. Deberías haber descubierto 3 pruebas en total. No. Nos ha puesto nivel 5 esto. No está aquí. Tu puta madre, que pita esto. Nivel 4, nivel 4, nivel 4, nivel 4, nivel 4. Está aquí. Está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué hago, en Dios? No sé para qué juego. No sé para, es que no sé para qué juega esto. No sé para qué he jugado esto, tío. No sé para qué juega esta mierda, tío. Me vais a matar, puta mierda. Bienvenido. Vale, ya está. Cabrones. Pues nada, ya está, ¿vale? Pues eso, chat de voz local, linterna. Bueno, la linterna la dejo ahí. Soltar objeto, uso secundario, la F. El diario, ¿vale? Pero... Nivel 5, no, bueno, no sé. Había 4. Vale. ¿Qué se supone que tengo que...? Hostia, la cordura, mira cómo la tenía, tío. ¿Qué se supone que...? Vale, pues ya está, ¿no? Ya está. Esto es el entrenamiento, ¿eh? Esto es el training. Eso es el training, ¿eh? Esto es el tutorial, ¿eh? Esto es el puto tutorial, ¿eh? Así como el tutorial. El fantasma era un djinn. Su entrenamiento ha terminado y ahora está listo para unirse a otros cazafantasmas. Sí, claro. Completo los objetivos. Vale.